Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen en estas charlas de la Academia Latinoamericana de Dirección de Orquesta. Hoy tenemos el enorme privilegio de contar con la presencia del maestro César Iván Lara, actual director titular de la Filarmónica de Mendoza. El maestro César Iván Lara es una de las personalidades más relevantes del medio musical venezolano y, por qué no decirlo, latinoamericano. Fue director de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar del Táchira y de la Orquesta Sinfónica de Falcón. Y el maestro Lara dirigió en Colombia, Argentina, Nicaragua, Ecuador, México, Perú y los Estados Unidos. Entonces, realmente una personalidad muy relevante y un verdadero privilegio contar con su presencia para conocer su trabajo, conocer su trayectoria, para ver todas las cosas que tenemos que nos unen con estos grandes colegas latinoamericanos. Doy la bienvenida al maestro César Iván Lara. Hola, maestro Weimar, y saludos a todos quienes nos escuchan. De verdad que es un gran placer poder estar con ustedes y bueno, y compartir esta conversación entre colegas. Muy contento de estar con ustedes. Realmente un verdadero gusto, César. Tú actualmente estás en Mendoza, ¿verdad? Una hermosísima ciudad que tuve el gusto de conocer hace tiempo. Y bueno, qué bueno conocer tu trabajo, tu experiencia. ¿Por qué no empezamos a conversar y nos cuentas un poquito de tus inicios, del sistema de Venezuela, que tú eres uno de los productos de esta afamada a nivel mundial experiencia tan brillante e inspiradora? ¿Qué nos puedes Sí, contar? con todo gusto, maestro. Bueno, yo empecé como muchísimos de los niños venezolanos en un coro del sistema de orquestas, que en aquel entonces una ciudad, digamos, piloto de Caracas, a 32 kilómetros, se llama la ciudad de Los Teques, fundó inicialmente un coro de niños y trajo dos especialistas, dos maestros mexicanos, por cierto, los recuerdo sobre todo por la gran disciplina que lograron obtener en chicos como yo, que éramos un poco impetuosos, ¿no? Y bueno, y por allí como que fue permeando todo el tema de la música, se crea un núcleo en esa ciudad del sistema, y bueno, nada, decido estudiar violín con mi hermano, teniendo 12 años de edad empecé. Recuerdo la maravillosa sensación cuando abrí el estuche del violín. Nunca había visto yo un violín, tal vez alguna caricatura había visto, pero no, no es lo mismo. La forma, la construcción del instrumento me atrapó, aunque después debo confesar que me aburrió. Es decir, lo que exigía tocar un instrumento que de alguna manera es tan antinatural de tocar, todo lo que es la postura y todo, pues llegó un momento en el cual desistí y bueno, y como cualquier niño estuve buscando. Pasé por instrumentos de viento metal y terminé estudiando percusión, que fue como que el instrumento donde calcé mejor y donde enfoqué mi pasión. Ahí en poco tiempo ingresé a la Orquesta Juvenil de Caracas y el director de planta ya era el maestro José Antonio Abreu. Y bueno, y de ahí se empezó a abrir el camino. No pasaron muchos años y pude tener el privilegio de ingresar a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Por cierto, vivir esa etapa maravillosa con el maestro Eduardo Mata, maestro mexicano que dio un gran impulso al sistema de orquestas de aquel entonces y una aproximación muy importante a lo que es la música de Latinoamérica. Y pues nada, el sistema crecía vertiginosamente. Estando en la orquesta, empecé a tener como que la necesidad de hacer correcciones de lo que ocurría en los ensayos, mirando desde atrás en el fondo lo que ocurría con directores invitados, unos muy buenos, otros que, bueno, desde mi punto de vista no conocía muy bien la música, a pesar de que era un estudiante, casi un melómano allí. Pero nada, esa necesidad se convirtió en la posibilidad de dirigir porque pude estar al frente de un grupo de percusión, después de una orquesta infantil. Y paralelamente con el maestro Abreu recibí clases de composición y bueno, mi primer encuentro con la Simón Bolívar como director fue dirigiendo una obra mía. Entonces, nada, se mezclaron una cantidad de emociones allí. El tema de la composición, pues
escuchar una obra tuya es, no sé, es como tener un bebé posiblemente. Y, pero el sistema, como mencioné anteriormente, crecía y necesitaba directores, y me invitaron a dirigir una orquesta que estaba en la provincia, en el estado Táchira, en la frontera con Colombia. No tenían director, hice dos o tres conciertos con ellos, y bueno, casualmente me ofrecieron dirigirla. Después me entero que no era nada casual, todo estaba muy bien planificado como para lograr que yo me quedara allá. Dejo la Orquesta Simón Bolívar, tenía 25 años, y allí empieza mi carrera como director de orquesta. Estuve 2 años en San Cristóbal, en el estado Táchira. Después estuve 8 años en un sitio distinto, más hacia la costa, en el estado Falcón, en la ciudad de Coro, donde posiblemente es una de las ciudades donde mejor se desarrolló el sistema, desde muy chiquititos hasta la orquesta profesional, la cual yo tuve también un privilegio de tomar muy jóvenes, pero muy parejos, y de vivir ese fenómeno que es como una orquesta joven, de un promedio de 17 años, 16 años, pues después de estar 8 años con ellos, sin que haya movimientos y recibiendo constantemente instrucción de profesores profesionales, pues en lo que se convertía esa orquesta. Luego, por otro proyecto del sistema en la ciudad de Mérida, una ciudad emblemática por el tema de la universidad, una de las universidades más importantes de Latinoamérica está allá, que es la Universidad de los Andes. Se me plantea moverme allá y estuve 9 años en Mérida hasta que, unos años atrás, 4 o 5 años atrás, y me nombran director asociado de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y, bueno, me voy a Caracas. Bueno, todos conocen un poco lo que ha pasado con el tema económico en Venezuela y hubo oportunidades acá. Yo tomé la decisión de moverme, aunque mantengo contacto, gracias a Dios, también el tema de las redes, etcétera, con Venezuela. Pero bueno, yo tengo casi 3 años en Argentina, un país que desde hace más de 10 años asiduamente visitaba. Y bueno, esa relación que se fue abonando en esos 10 años me permitió, pues, dar un paso adelante y ser aspirante al cargo de director titular de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, el cual que, bueno, fui favorecido por los músicos, por la mayoría de los músicos, hace más de 2 años. Y bueno, aquí continuamos tratando de salir adelante, y más en esta situación también que todos conocemos, estamos viviendo con el tema del coronavirus. Espero no haberme extendido mucho, pero eso es más o menos el trabajo que he desarrollado con lo que tiene que ver con orquestas desde muy chiquitito hasta estos días. Interesantísimo, porque veo cómo tu carrera musical de alguna forma resume o refleja lo que es el sistema, ¿no? Y hablando de eso, si me permites, tengo una curiosidad bien grande, y alguna vez con algunos colegas y amigos venezolanos siempre tocamos este punto. ¿Cómo podrías, digamos, según tu experiencia y tu perspectiva, cuál crees que es el secreto del éxito del sistema? ¿Cómo nos contarías esa historia? Pues parece una pregunta difícil, pero no es tanto. La respuesta apunta más al hecho de que desde muy chiquititos se nos inculcó que todo es posible. Todo es posible. En el tema artístico, musical y técnico, todo es posible, no hay límites. Con el maestro Abreu, además, que tiene una capacidad de trabajo enorme, y quienes hemos vivido y quienes después hemos transmitido todo lo que aprendimos, pues otro de los elementos importantes que va a la par es que para conseguir esos objetivos, pues solo el trabajo con intensidad y sostenido te permite lograrlo. Entonces, básicamente, yo creo que ahí se resume en mucho lo que es lo que son los resultados. Porque yo he tenido la oportunidad de viajar por Latinoamérica trabajando con jóvenes, y independientemente si está más al sur, más al norte, etcétera, el talento está allí. Tal vez habrá algún tipo de elemento cultural que difiere, pero el talento de los chicos está allí. Sí, no, ahí. Es solo un tema de encauzar el trabajo
hacer que el niño abrace el trabajo como algo propio, no como algo impuesto. Y bueno, y de eso se trata también el tema de cómo tú planteas. Y que los niños se den cuenta también que hay un objetivo que se logra a corto plazo, que será tocar bien, no sé, la obertura Gypsy, que quienes han dirigido orquestas de niños y jóvenes seguramente la conocen. Y el concierto mismo se convierte en una especie de necesidad de repetir y de volver a encontrarse. Entonces crea una espiral buenísima, entonces se acercan los padres y quieren más. Y aseguro que eso es muchísimo mejor que estar 6 horas pegado a un televisor, que es una de las cosas que creo que combate mejor en un sistema de orquestas de estas características, que aleja al niño del ocio y lo aleja. Ojo, habrán cosas buenas en la televisión, pero la norma es que bueno, si no sabes escoger bien, vas a estar expuesto a una cantidad de información que realmente no hace que el niño crezca espiritualmente, y si no creces espiritualmente, pues no creces como persona. Totalmente. Permíteme hacer una invitación a toda la gente que nos sigue a que se animen y aprovechen de hacer las preguntas mediante el Facebook Live aquí al maestro César Lara. Es una gran oportunidad de conocer y preguntar muchas cosas, porque tenemos muchos estudiantes de dirección que nos siguen, entonces siempre es una gran experiencia conocer las experiencias o conocer el trabajo de cada uno de ustedes. Querido maestro, nos hablabas de, mencionaste a dos íconos de la dirección orquestal quizás de la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica, el maestro Abreu y el maestro Mata, y tú tuviste el privilegio de trabajar con ellos. ¿Me puedes comentar brevemente qué cosas te han quedado, te han marcado de ellos en su trabajo como directores? Empecemos por el maestro Abreu. Bueno, el maestro Abreu no era solo director. El maestro Abreu tenía la capacidad de convertirse en tu padrino, pero era padrino de decenas y de centenas de chicos. Tú te sentías como único, pero éramos muchos. Y seguían siendo muchos, y tenía esa capacidad de que eran miles de niños y él conocía el nombre y el apellido de cada uno. Es una cosa tremenda. Y el maestro Abreu, además, logró de alguna manera ir moldeando, en este caso, mi carácter, empezar a entender temas que tienen que ver con solidaridad, pero al mismo tiempo responsabilidad. Y bueno, y en el tema artístico, el maestro era inflexible. O sea, no pasaba nada haciendo. Yo recuerdo yo tocando timbales como percusionista en la Orquesta Juvenil de Caracas, la Sinfonía Hafner de Mozart. Y por más que en principio técnicamente no es tan difícil, pues que él me enseñara a esa pequeña diferencia de no estar a tiempo, que de pronto pasa en una ejecución en vivo, ¿no? Pero es que era una computadora el maestro, impresionante. Y lo otro también era cómo lograba, de algo que sonaba muy bien, seguir subiendo el nivel, seguir subiendo el estándar con intensidad. Nunca era aburrido. En un ensayo con el maestro hay muchísimas anécdotas. Recuerdo la primera trompeta, y puede que suene un poquitito agresivo. Éramos adolescentes, en promedio creo que éramos 18 años, 17 años. Yo tendría 16 años, y le decía, labio sangrante, le decía a la trompeta, porque quería más, no sé qué solo de Shostakovich era. Y bueno, el labio no sangraba, pero sonaba más potente y sonaba y lograba. Sí, era un inspirador, era una persona que, un motivador nato, que en el momento que parece que nosotros flaqueábamos, siendo ya una persona, bueno, obviamente mayor que nosotros, y que tenía además un vertiginoso trabajo administrativo, recuerdo de horas que yo tuve la oportunidad de hablar con él cuando me recriminaba el hecho de no hacer lobby. Nosotros decimos hacer lobby, ir detrás de un funcionario público, por ejemplo, de importancia, tienes que ir a hablar con el gobernador para hablar de proyectos, etcétera. Tienes que estar sentado toda la mañana para que te atienda. Pero lo cierto es que quienes tienen las decisiones políticas, si tú no te acercas, seguramente no van a saber lo que haces. Entonces es lógico que se haga pues esas discusiones largas de donde
transmitía la necesidad de que yo entendiera, y seguramente muchas otras de mis compañeros entendieran que eso era una necesidad, porque la música, por un lado, se convierte en una especie de paraíso, a pesar de que trabajes muchas horas, y bueno, en un momento no es tan natural ir a hacer lobby. Tengo que estar ahí 8 horas cazando al personaje, pero yo digo, preferiría estar. Yo estudiaba hasta 8 o 10 horas percusión con un espejo. Allí, en esa suerte de sopor, si me das a escoger, no voy a ir a hacer lobby. Pero después, con la conciencia, te das cuenta de que si no hay el lobby, no hay los recursos tampoco. Entonces, bueno, el maestro era eso, capaz de todo, capaz de darte un consejo certero, capaz de ver lo que no podías ver. Incluso tú llegar convencido a su oficina, incluso por algo artístico o no artístico, y salir de allí feliz, pensando todo lo contrario después de hablar con él. Una cosa brutal. Entonces, bueno, nada, esa enseñanza que a veces no es consciente, porque cuando eres muy joven va penetrando, es por los sentidos, y después que tienes conciencia del valor que tiene eso. Y el maestro Eduardo Mata, bueno, el maestro Eduardo Mata, ya un director muy, muy reconocido, tenía ya frente muchos años, creo que frente a la Symphony, había dirigido Berlín, era director muy frecuente de London Symphony, alumno de Carlos Chávez y el maestro Julián Orbón. Y bueno, y por allí viene esa sangre de donde lo nuestro es importante, nuestra identidad. Y el maestro Eduardo Mata, llega un momento en que la orquesta, a ver, no es que el maestro Abreu no podía llevarla más arriba artísticamente, sino que le seguía creciendo el sistema, por un lado. Y para que siguiera creciendo, el maestro necesitaba dedicar tiempo a otras cosas que no era dirigir. Y la Bolívar también pedía como que, ya va, necesitamos otra guía. Y bueno, el maestro Eduardo Mata se convirtió en director, como suerte de asesor y director invitado permanente. Una persona muy alta, y cuando se paraba en el podio, sí, una cosa así dura, férrea, que bueno, pero que uno con gusto asumía porque sabía lo que hacía. Yo tuve la oportunidad de conversar con él, mostrándole algunas obras que todavía componían, que había compuesto en aquel entonces. Y yo le preguntaba sobre el fraseo, por ejemplo, al maestro Eduardo Mata. Yo le digo, estamos haciendo algo de Villalobos, creo que uno de los choros, creo que el choros 10. Y le digo, su fraseo parece tan intuitivo. Y el maestro se me queda mirando así como con piedad y se ríe y me dice, es lo más estudiado del mundo. Fue la respuesta. Y yo maestro Beyma, yo no, perdona lo informal, pero yo recuerdo ese momento y me hizo todavía, porque en esa frase hay un conocimiento real de lo que significa hacer música. Entonces, ver cómo con el estudio y con el análisis correcto llegas al hecho de hacer música que suena realmente natural. Y parece una gran contradicción, pero no lo es. Bien, entonces el maestro Eduardo Mata grabó discos de música latinoamericana con la orquesta, le imprime algo que llevamos en la sangre, pero empieza a darle un sello más latinoamericano al repertorio que frecuentemente hace la orquesta. A través del maestro Mata llegan figuras importantes también que en algún momento también dejaron huella en el sistema. Y bueno, lamentablemente un accidente aéreo en el punto más alto de su carrera, y donde todavía vislumbraba seguir pues elevándose, bueno, tiene el accidente aéreo y lo sufrimos mucho, lo lloramos, yo lloré mucho, digo, yo pasé casi 2 semanas llorando casi todos los días. Eso muestra la impresión que significaba haber trabajado con ese hombre de manera tan intensa, y cómo nosotros habíamos abrazado pues la propuesta artística y todo y hacia donde nos llevaba el maestro Eduardo Mata. Pero bueno, wow, cosas buenísimas, conocimiento, repertorio latinoamericano,
El tema también iba, el maestro era súper disciplinado y súper, cuando iba a decir algo duro, pues lo decía, pero sin esa sensación de que lo está diciendo por molestar o por hacerse sentir grande, ¿no? Sino porque había un basamento real de por qué hacía un llamado de la atención. Recuerdo para una última anécdota con el maestro Eduardo Mate, yo tocaba el tambor y estábamos haciendo, creo que era redes de Silvestre Revueltas, y había un pasaje y dijo, sin bordones. Y bueno, yo tenía mi criterio, y aunque era joven, tenía 24 años, no, con bordones. Sin bordones. Bajo bordones. Y no termina el ensayo, volvemos a... Me ha pegado un grito, pero fue algo, y yo, bueno, nada, ahí como que sí pudo él. Yo me bajé, porque, no sé, yo... La textura que había a mí me sonaba era con bordones. No estaba claro en la partitura, pero resulta que, bueno, nada. Él conoció de cerca toda esa música y seguramente habrá conocido, si no, en vida de los compositores, gente que trabajó con Revueltas. Revueltas se fue muy temprano, ¿no? Él estaba muy jovencito. Pero nada, pues, van formando. Es decir, uno, de alguna manera, lo que está viendo desde el atril. Uno va tomando lo que mejor puede y uno también, bueno, se da cuenta también en otras situaciones que cosas no funcionan tan bien y empiezas a discernir qué cosas no se deben hacer. Bueno, entonces es más o menos el resumen de lo que ha Totalmente. significado conocer al maestro Abreu y lo que significó Eduardo Mata para Mira nosotros. que me produces una sana envidia, digamos, de haber trabajado de tan cerca y estas experiencias que nos cuentas realmente me parecen definitivas, ¿no? Te van a cambiar la visión de la música, te van a cambiar, qué sé yo, tantas cosas y además un privilegio que las puedas compartir ahora con nosotros y con todos los colegas que nos siguen. Has tocado un punto súper interesante y con el cual me he pasado algunas noches sin dormir, ¿no? El tema de la identidad. Mi pregunta va en el sentido de que, ¿cómo crees tú o cómo el sistema ha logrado lidiar con la identidad de la música venezolana? Porque vos sabes que cuando estudiamos violín, algún instrumento, le damos duro con Bach, con Mozart, qué sé yo, que no representan necesariamente a nuestra cultura de primera mano, ¿no? Y a veces esto, y alguna vez he leído una crítica, que el sistema, digamos, ha ido en desmedro de la identidad musical venezolana. Pero ¿cómo lo ves tú que has estado en el centro del sistema? A ver, esa es una pregunta un poquitito más complicada de contestar, porque sí, efectivamente la formación que recibimos nosotros, ya cuando estábamos tocando compositores, pues de los que conocemos académicos, estaba muy basado en, a ver, en clásico Mozart, Brahms, Tchaikovsky, Shostakovich. Había un tema del lecho sonoro, donde, por ejemplo, Tchaikovsky era uno de los compositores como que emblema, y Shostakovich también. Y Shostakovich, a pesar de la complejidad que puedan tener algunas de sus sinfonías, las menos tocadas, bueno, las tocadas, las más tocadas son difíciles, pero la música es como directa. Entonces, y Tchaikovsky es el tema de la pasión que va muy con el latinoamericano también. Llega un momento en que te envuelve y, por ejemplo, las cuerdas obligan a ese tema de sostener y esas frases largas, esas cosas de Romeo y Julieta, sostener y mantener, y Tchaikovsky está lleno de esas cosas. Entonces el sistema fue creciendo un poco con ese tipo de repertorio. Pero yo diría que de manera natural, en la medida que fue creciendo y se fue desarrollando hacia el interior del país, pues nada, cada lugar fue como que manejando este tema como la provincia o el estado de alguna manera reclamaba, dependiendo sí de la personalidad de quien estuviera al frente, pero yo creo que fue como que al contrario, fue como que desde el interior del país, poco a poco como que se fue desarrollando como que una necesidad de que, bueno, si estoy en el llano
y allí se toca joropo o pasaje como el pasaje que escuchamos ahora de Juan Vicente Torrealba y lo queremos escuchar con la orquesta. Entonces, ojo, de pronto no había director para la orquesta que estaba en esa pequeña ciudad en el llano venezolano, pero ¿a quién colocamos? Al concertino, pero ¿cuántas clases ha recibido? Ninguna, monta, te dije. Así, de alguna manera, se fue desarrollando, así con errores y bueno, la experiencia te enseña mucho, pero también te golpea mucho, pero esos golpes es un aprendizaje a veces duro, pero que te enseña, te fortalece. Y así creo que de alguna manera, y también fue un poco mi experiencia, que fuimos entonces como incorporando repertorio, empezamos a hacer arreglos, yo hice muchísimos arreglos, viendo quién hacía, incentivando gente que nos colaborara o buscando los mecanismos para reconocer el trabajo, ir poco a poco haciendo un repertorio. Mientras tanto, por ejemplo, en Caracas estaba el maestro Alfredo Rugeles, no sé si lo conoce, maestro Weimar. Sí. Maestro fue uno de mis primeros maestros de dirección orquestal y él ha sido un Sí, luchador. lo entrevistamos también. Ah, Fue bueno. unas semanas estuvo Enhorabuena. con nosotros. Enhorabuena. Bueno, él ha sido una de las personalidades que ha luchado más por el tema de que se reconozcan a los creadores latinoamericanos. Poco más, claro, enfocado al tema académico, pero igual fue como una necesidad que fue plasmándose y fue desarrollándose hasta que vemos que si buscas en YouTube vas a conseguir que el mismo maestro Gustavo Dudamel, no muy lejano, hizo de Juan Vicente Torrealba también el concierto en la llanura y lo hace, no sé, en la Sala Grande, en la Río Reina. Y bueno, y como que se rompió un poquitito el hielo. Y entonces las orquestas empezaron a hacer más en Caracas, a hacer más música venezolana, latinoamericana y música que de alguna manera, porque puede ser muy particular la música de cada país, pero yo soy un convencido de que la música, no sé, argentina, boliviana, venezolana, colombiana, en sí misma, que nos identifica, es música universal. No hay diferencia. Hay una mala creencia de que la música, y esto seguramente está un poco trillado, porque la música o popular, o lo que viene de lo popular, o de lo, a veces que no tiene calidad, y digo, no, ya va, hay música buena y hay música mala, y hay música académica mala también, y hay mucha gente que no hace las cosas lo suficientemente bien en los dos lados, y lo que tenemos es que ver cómo usamos las plataformas de la orquesta, sobre todo en Latinoamérica, yo creo que es una necesidad imperiosa, no solo en las orquestas jóvenes, sino buscar mecanismos que sea asiduo el hecho de hacer música no solo académica latinoamericana, sino también rescatar el tema folclórico también. Yo creo que eso es, pues nada, es como un objetivo así a corto plazo. Te iba a hacer otro comentario, maestro, pero se me olvidó. Así que si No, lo recuerdo, cuando lo traigo de vuelta. Así que, a ver, en el momento, en los últimos 5 años, desde hace 5, 8, 10 años, el repertorio que tiene que ver con folclórico y con música latinoamericana, la orquesta venezolana, se convirtió en un repertorio más usual. Si alguien dice que están las orquestas haciendo música, a veces lo hacen despectivamente, música de muertos y tal, pues será que no he ido nunca a los conciertos. Creo que hay un balance importante, interesante, y se percibe la conciencia y necesidad de que hay que hacer ese repertorio. ese balance del que hablas me parece muy interesante y de eso quiero consultarte. No sin antes repetir a nuestra audiencia que se animen a preguntar, a escribir sus comentarios o saludos que los vamos a ir tocando poco a poco. Y bueno, de ese balance. A veces resulta difícil programar música latinoamericana, programar música nueva, compositores nuevos. Porque tú sabes, la gente siempre quiere Carmina Burana o quiere Quinta de Sí. Beethoven. Hay obras que, ¿cómo en tu experiencia, ya viniendo más a tu trabajo actual, cómo lidias con esa programación? ¿Cómo das espacio, digamos, a la música nueva y a la música latinoamericana? A ver, yo creo que el proceso podría hablarlo más, no tanto de mi situación actual, porque la Filarmónica de Mendoza, cuando
yo llego a ser titular, pues nada, me percato que es una orquesta que tiene un entrenamiento muy, muy importante con todos estos elementos, porque, a ver, en Mendoza hay una gran fiesta a inicio del año, que es la fiesta de la vendimia, está la fiesta de la cosecha, después esa Semana Santa, música por los caminos del vino, bueno, que ha cambiado un poco la faceta de ese festival que llena la ciudad de música en relación a las características, pero también donde hay mucho elemento latinoamericano o argentino. Así que la orquesta hace rock, la orquesta anualmente se reúne con artistas que hacen música cuyana o folclórica argentina. Así que aquí es como natural. Esta orquesta es como que responde a esa necesidad natural del entorno y lo saben hacer. Así que creo que este no es el ejemplo, el mejor ejemplo. Podemos ir un poco a mis inicios. Perdón, y... pero sí puede ser el ejemplo para muchas orquestas, ¿no? Sí, pero es que habría que ver, porque si el entorno no siente esa necesidad, o no la plasma, o esa necesidad no llega a las personas que están frente a la orquesta, porque también hay algo que aquí sí en Mendoza te puedo decir, viví recién y lo acabo de comentar en una reunión que tuve reciente con autoridades del ministerio, es que a veces estamos muy lejos porque nos perciben muy lejos. Y la anécdota era de un grupo de chicos que tenían un proyecto que tenía que ver con Belgrano, tenían un proyecto que había que celebrar a Belgrano, que incluía música y un, no sé si era teatro y música, y llegaron a una reunión de la comisión artística, nos tocaron la puerta y cuando nos presentan el proyecto, digo, bueno, muy bien, ¿qué es lo que tienen acá? Tenemos este proyecto, nos pareció bien, y hubo una frase del quien lideraba el grupo, que dijo, es que no sabíamos cómo contactarlo. Yo digo, nosotros estamos aquí casi todo el año en el teatro, somos personas de carne y hueso, y abajo hay un sitio, una recepción también. Así que di el correo electrónico, y eso fue hace casi 2 años, y no he recibido el mail todavía. Entonces, así imposible, ¿no? Yo creo que eso es, a ver, tal vez podría ser al revés, que desde arriba, desde la cabeza, mire hacia abajo y busque de alguna manera acercarse a eso, a ese elemento primigenio, a ese elemento a veces tan sencillo, pero tan, tan sincero de rescatar, que son estos elementos de nuestra música. Pues nada, tal vez dependa de la formación o la visión de que quien esté al cargo de los organismos, sea el director ejecutivo, sea el ministro de Cultura, que ahora entiendo, porque yo acuérdate que yo viví en un sistema que tuvo una misma política y liderazgo por más de 40 años, y yo entré un poco tarde. Entonces, la línea se mantuvo dentro de todo, pero ahora estoy en una experiencia donde el organismo cultural cambia cada 4 años, entonces hay que buscar la manera de adaptarse para no perder el norte dentro de distintos gustos, distintas ideas y distintas formas de pensar. Yo, perdón, para ir un poco atrás ahora sí, en la orquesta de Falcón, recuerdo que Falcón es una ciudad costera, hay brisa marina, tú sientes ese olor del mar, aunque no esté tan cerquita el mar, hay una suerte de desierto y médanos. Fue la primera ciudad fundada en Venezuela, ciudad pequeña, colonial, patrimonio cultural de la humanidad por su arquitectura. Y yo percibí que teníamos que hacer otra cosa. Empecé a buscar los talentos, me conseguí con personas que cantaban boleros muy bien. Y he planteado hacer un concierto de boleros. Quien era el director ejecutivo, italiano, maravilloso, disciplinado, fastidioso, eso es así, pero muy disciplinado. Pero que gracias a él se logró que Coro todavía tenga, no sé, un crecimiento, que la gente muy humilde allá abrace la música de una manera maravillosa. Pues le planteé hacer el concierto y a regañadientes lo aceptó. Fue una gran, no quiero decir una mala palabra, como le dicen a estas cámaras acústicas públicas, porque es que no puedo decir la palabra en Argentina.
Bueno, Ya, creo que claro, sí, ya. sí, porque es una mala palabra en Argentina si lo digo así. Bueno, que es al aire libre. Allí se montó la orquesta, se hizo con amplificación y la orquesta que tocaba en una sala que tenía una capacidad de 110, 120 personas en ese entonces, tocó para casi 1.200 o 1.300 personas. Eso fue nada, fue una revelación. Es decir, 10, el equivalente a 10 conciertos full lo hicimos en uno solo, con arreglos novedosos de boleros, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, primero el público respondió. Segundo, además, no era gratuito, había que pagar, porque había que pagar un poco la producción. Y yo dije, bueno, hay que cobrar algo, algo. No, no, dando la oportunidad de que pudiera ir quien quisiera ir, pero que pagara algo. Y allí como que también se rompe un poco, porque Coro como ciudad pequeña, también muy conservadora, y a partir de ese momento pues se entiende que la orquesta puede llegar a más gente, puede llegar a otra gente, y la orquesta de alguna manera empieza a justificar, desde mi punto de vista, más allá del elemento social que las orquestas venezolanas llevan consigo, pero también es que hay que llegar a más gente, hay que buscar los mecanismos de llegar a más personas sin desnaturalizar la orquesta. Y yo creo que, además, en esta época de coronavirus, creo que es un reto post-coronavirus a corto plazo. ¿Cómo vamos a hacer? Perdón si me entendí otra vez. No, totalmente, totalmente. Me parece que tenemos un comentario que sería interesante ponerlo. ¿Lo tenemos por ahí, Andrés? Iván Arguedas, saludos, Iván. Saludos, maestros. Considero que la renovación del repertorio orquestal en nuestros tiempos es fundamental. El legado europeo histórico es innegable, pero también debemos apoyar lo nuestro, fomentar, rescatar la identidad de nuestros pueblos. Muchas gracias, Iván Arguedas. Un gran saludo y justamente es lo que estamos, por lo que conversamos plenamente de acuerdo contigo y es lo que nos acaba de contar César en su experiencia. Muy interesante, César, lo que nos cuentas. Pero me queda todavía algo, ¿cómo lidias con la música nueva, la música contemporánea, siglo XXI, la música de compositores vivos? Esto es un punto difícil también Bien. de programar y todo eso. Sí, a ver, voy a la próxima etapa de mi experiencia. Después de Falcón me fui a Mérida. La orquesta era más chica, tenía una característica que la mayoría de los músicos de la orquesta, o un porcentaje importante, hacían carreras paralelas. Así que yo estaba dirigiendo también a abogados, médicos, etcétera. Una orquesta muy compacta, que además había tenido directores de experiencia. Y bueno, pero la idiosincrasia era distinta, era distinta. Y entonces lo primero que hay que hacer allí, y voy a traer dos experiencias. Por cierto, saludando a Iván, gracias por la pregunta, les animo a que hagan las preguntas que quieran, que aquí con todo cariño las vamos a responder, o vamos a intentar comentarlas. El primer tema era que conseguí con los músicos de la Orquesta de Mérida, no tuve la oportunidad de que crecieran conmigo, como en coro. Que en coro, después de 8 años trabajando con ellos, yo hacía un gesto, inclusive me pasó que hacía un gesto con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, lo comentaba alguna vez, que me funcionaba con la Orquesta de Falcón, y no me entendían, y yo digo, pero si esto me sirve en Falcón, claro, tenía 8 años haciéndolo y ya sabían lo que era, pero no era un gesto universal para que lo entendiera otra orquesta. Entonces ahí me empecé a dar cuenta, ah, ok, sí es verdad. Cuando llego a Mérida, ya están mayorcitos, esos 8 años que crecieron conmigo, bueno, crecieron con otros dos directores con un criterio propio. Y lo primero que me costó allí es quitarnos el smoking. Es decir, esa cosa de somos músicos académicos y to, 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 to. Es esa cosa así que ya va. Empezamos a hacer muchísimos conciertos pedagógicos y yo empecé a incentivar a que hablaran los músicos, se pararan, que bailaran, que y eso creó no un motín, no un motín, pero se sintieron extrañados, se sintieron muy desencajados y entre muchas cosas hay muchas historias, anécdotas,
Pues nada, después de año y medio hubo agotamiento. Yo estuve a punto de dejar la orquesta y bueno, supongo que en ese momento ellos hubieran estado felices y yo también. Pero no se dio, seguimos. Pasó el tiempo y como que se entendió. Es decir, y empezaron a soltarse. Y llegó un momento que, no sé, 4 o 5 años después, la orquesta era natural que alguien se parara con la trompeta, con cualquier instrumento, y empezaron a interactuar. Y si se acercaba un niño, era una cosa natural. La orquesta no era un platillo, ¿cómo se llama? Un ovni, un objeto volador no identificado. Era una cosa cercana, muy cercana. Y entonces, lo primero también que. De ahí voy a la música contemporánea. Si no la haces, no te vas a acostumbrar. Y si haces un concierto al año de música contemporánea, cada vez que lo vayas a hacer, van a decir, ya viene este otra vez con el repertorio. Es decir, tiene que haber un mecanismo en la programación que poco a poco vaya de alguna manera, porque a ver, no es que no haya interpretación en cierta música, pero hay mucha de la disciplina del músico de lograr con exactitud tocar música contemporánea que te forma, que hay una parte del cerebro que utilizas distinto a hacer, no sé, Romeo y Julieta de Tchaikovsky, que es otra cosa, y hacerlo bien, además, es el trabajo del músico. Lo que sí yo intento o he intentado muchas veces es que acercar más al creador al público, y eso lo hice en Mérida. Es decir, que si está el compositor, háblale, háblale a la gente, dile qué hiciste, qué querías hacer allí. Pocas veces tuve resistencia de los compositores. Yo logré, creo que 3 o 4 años, invitar a los compositores en Mérida, porque había una escuela de música también en la universidad y había 3 o 4 compositores de valía que vivían en Mérida, que es una ciudad atractivísima para vivir dentro de las montañas. Se ve el Cerro Bolívar, el Pico Bolívar, perdón. La temperatura, bueno, una ciudad maravillosa. Hice un llamado a todos los compositores merideños. Yo no sabía qué iba a encontrar. Y la primera convocatoria creo que recibí unas 9 o 10 obras, de las cuales hice 5. Pero resulta que las 5 que hice, que tal vez, bueno, habían 2 o 3 que tuve que hablar, mira, revisa esto, hacemos esto, ponemos arco. Yo les confieso que 1 o 2 piezas empecé a reelaborarlas poniendo matices, pero tratando también de al joven compositor de guiarlo para decirle, bueno, hay límites, claro, si no se puede tocar, no se puede tocar, o si yo tengo que componerla completa, no, la descarto. Pero entonces, lo cierto fue que vamos a hacer el concierto, y el concierto full, full, lleno de gente, lleno, lleno, total. Entonces la gente llegó a ver qué componían, qué obras iban a escuchar. Eso fue un incentivo importante para los músicos también. Porque tal vez, bueno, había resistencia. Yo lo que comentaba el maestro Abreu, ese poder de convencimiento, y yo con la fe en la música contemporánea, y que esto era bueno para la orquesta y para la ciudad. Y no estoy seguro que los convencí, pero cuando vieron la sala llena, yo creo que ahí se rompió, ya va. Y al otro año volví a hacer, y recibí 14 obras, y el otro año lo volví a hacer. Y bueno, fueron 4 años, creo, y después me tocó ir a Caracas, pero también creo que es una prueba de que primero hay que insistir, de que la idea hay que intentarlo. Si no lo intentas, no, y hay que ser consistente, hay que buscar un mecanismo. Y esto, para quienes estudian dirección orquestal, hay un elemento ahí psicológico también. Fue importante que fuese gente al concierto, porque si se hace el esfuerzo y hay, no sé, nada más la familia, los 5 compositores y hay 20 personas, pues nada. Tal vez Mérida tenía y tiene esas características, una ciudad universitaria, muy curiosa de lo artístico, y la escuela de música fuerte, tal vez eso ayudó también a que tuviera un impacto. Y era música contemporánea. Iván es quien se llama, quien intervino hace poco, ¿sí? Sí. Él hablaba también del elemento, tal vez más, entendí yo, más folclórico, más de, no sé si lo voy a decir bien, identitario, de la identidad. Pues también, en la medida que hay talentos, si hay el compromiso,
Pues seguramente, y lo voy a decir así, si tienes un buen arreglista que arregle bien para la orquesta, pues te puede ayudar a que primero la orquesta acepte la música. Porque si la música es nueva y el material que te presentan no está bien escrito o no se ve bien, etcétera, ya la resistencia va a ser inmediata y mucha. Entonces ahí es donde tienes que convertir una especie de, no productor, pero sí de prever todos los aspectos que puedan de alguna manera minarte el proyecto. Imagínense que ustedes tienen, no sé, en tal ciudad, un cantante folclórico excelente, pero que toca nada más ahí con su grupo folclórico. Si consigues un buen arreglista, lo puedes acercar y vas a acercar a toda la gente que lo siga a la orquesta. Si tienes un buen arreglista, va a tomar algún tema de este personaje y te acuerdas con él, no, este tema va a ser instrumental, lo vamos a tocar nosotros nada más. Si quieres, déjanos la guitarra que nos acompañe. Y van a ver cómo entonces van a empezar a acercar y va a tener, desde mi punto de vista, y perdonen, bueno, los puristas que algunos puedan pensar, no, que la orquesta para hacer Bach, Beethoven, y amén a esos compositores, pero el mundo está cambiando muy rápido. Y yo lo que pienso también es que va a llegar un momento en que más que nunca se va a empezar a cuestionar la necesidad de las orquestas sinfónicas, ¿o no? Sí, ya Eso puede estamos llegar. muy cerca. Estamos muy cerca a ese punto, parece. No me asuste, maestro, no me lo recuerde. Pero en todo caso, una de las formas de lograr responder a esa pregunta y que la respuesta sea positiva. Es eso que Iván planteó allí, es que buscar la manera de cómo esa simbiosis se logra con lo nuestro, con la gente que es contemporáneo al que vive contigo. Contemporáneo ese que está ahí escribiendo y está escribiendo su música y no le alcanza para pagarle la renta del apartamento y está allí, ese contemporáneo, contemporáneo nosotros. Bueno, ¿qué podemos rescatar? ¿Cómo podemos darle cabida y cómo podemos orientar? Eso exige tiempo. Pero bueno, en la medida de lo que tú quieras, a dónde quieres llegar y cómo quieras llegar y cuáles son sus objetivos, bueno, vas a poder darlo o no. Maestro, me tengo que disculpar cada trozo porque creo que me alargo un poco, pero No, que pero creo que es es una cosa de conversación. no es que se trata de eso, de conocer, de saber lo que piensas y por lo menos yo lo estoy pasando muy bien. Sobre todo, dijiste algunas cosas muy, muy importantes que se me quedaron. Me encantó esto de quitarse el frac, ¿no? Y que de alguna forma es, digamos, algo que nos demanda la sociedad, ¿no? Bajarnos de ese escenario, acercarnos más a la gente. Y también, desde mi punto de vista y algunos colegas, es una característica muy interesante de las orquestas venezolanas, ¿no? Como la Simón Bolívar, por ejemplo, que siempre se caracterizan por, no sé, moverse un poco más, disfrutar, un auténtico disfrute de la música que lo proyectan, ¿no? Entonces, ahí se ve, digamos, como no es solamente una respuesta tuya, sino es una necesidad que la tenemos que ir poco a poco afrontando, ¿no? Pero te quería comentar algo más. Nos has hablado de distintos lugares y de distintas políticas, digamos, culturales, de acercamiento, de democratización. ¿Puedes decir que hay la audiencia, el público, es distinta en distintos lugares, en diferentes lugares, si está más cerca a la costa? Quizás son un poco más fríos cuando están más en la montaña. ¿Se puede hacer esto con tu experiencia? ¿Se puede hacer una segmentación de la audiencia? ¿Cómo lo ves? Bueno, en el proceso que viví, sí hay en cada sitio había una personalidad distinta de la audiencia, recordando que Venezuela, por ejemplo, en las orquestas de provincia, no habían orquestas, pues, hasta que llega el maestro Abreu no habían. De repente en el Táchira había una banda de las más antiguas, en Coro había una banda, pero de esas chiquititas y de poca calidad, que tocaba una retreta, tocaba el himno y tocaba tal vez dos o tres piecitas, un domingo a las 7 de la noche. Entonces, dependiendo del lugar, pues la reacción es distinta. El tema es que hay que identificar cuál es la necesidad para lograr
dar lo que piden. En Falcón, por ejemplo, el sistema iba muy de la mano de todo el tema familiar. En Mérida era una ciudad cultural más desarrollada y era más heterogéneo, pero te permitía incluso experimentar más, si lo hacía de otra forma. Táchira tenía una escuela de metal extraordinaria con las bandas y la mayoría, hay una gran cantidad de metalistas venezolanos que son de allí. Es un estado muy musical y también de alguna manera pues eso incide. Y bueno, la respuesta, y Caracas, aquí Mendoza se parece mucho a Mérida, con el tema de que hay mucho elemento artístico, no solo musical, sino de teatro, plástica, etcétera, etcétera. Y bueno, y Caracas, bueno, como toda gran capital, pues como que resume un poco todo, aunque debo decir que el reto siempre en las grandes urbes es ese mismo elemento, cómo haces para llegar a mayor cantidad de gente. En teoría es más fácil llenar un teatro de 1,000 personas en una ciudad que viven 5 millones. Saca el porcentaje. Pero llenar una de 300 en una ciudad donde viven 80,000 o 100,000, saca el porcentaje, debería ser más difícil. Sí. Entonces, nada, yo creo que el tema, no sé si da para otras conversaciones en algún momento, ojalá que sí. ¿Qué vamos a hacer ahora, maestro Weimar? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer para llegar a más personas? Que más allá también del tema que tiene que ver con la tecnología, pero también tiene que ir de la mano de la democratización de la tecnología, porque en algunos sitios pues no todos cuentan con los recursos. Entonces entramos en otros temas que tal vez puedan ser sensibles, de los cuales, bueno, mejor tal vez no conversar por ahora. Tiene que ver con política. O cuando digo política, digo política como las formas de hacer algo, más que la trillada forma de decir política. Bueno, soy de izquierda, de derecha, del centro, de arriba, de abajo, que eso no... Entonces, bueno, maestro. Totalmente, o sea, son muchas preguntas de millón de dólares, ¿no? Y que, bueno, cada uno con su experiencia trata de resolver en alguna manera. Creo que tenemos alguna pregunta del público, no sé si la podemos poner en pantalla. Aquí está. Ezio Kendurkizo, saludo cordial, maestros. Una pregunta para el maestro Lara. ¿Qué opinión tiene usted de arreglar u orquestar melodías típicas de nuestras regiones con el tratamiento de música clásica occidental, imitando estilos, por ejemplo, de Tchaikovsky? Gracias. Bien. A ver, todo lo que sea incentivar, no me estás diciendo si es para nivel de chicos o nivel medio o incluso para profesionales, todo lo que de alguna manera acerque a la gente a la música es bueno. Y yo te voy a dejar una idea adicional. No sé si es que has hecho arreglos o has participado en arreglos de ese tipo, pero si es para jóvenes... para niños jóvenes o adolescentes, que el arreglo ya tenga un elemento técnico que cumplir, sería otro reto. Es decir, que vamos a arreglar esta melodía un poco con elementos románticos, pero que, por ejemplo, los violines tengan que tocar hasta quinta posición ciertos pasajes, o que haya un tipo de pasaje donde los metales tengan que trabajar el staccato de una forma, y ojo, si hay el incentivo con la música, si es música, por ejemplo, de ustedes, lo arropa con ese color tchaikovskiano, es posible que la adrenalina y el incentivo y lo bien que se siente el joven músico tocando ese staccato haga que logre el staccato mejor que cuando lo hace en otro sitio donde de repente no tiene la misma empatía. Así que todo lo que cree empatía y que funcione para mejorar tanto técnica como musicalmente como espiritualmente, a mí me parece muy bien. Yo estoy totalmente en contra, por ejemplo, voy a dar otro ejemplo que tiene que ver como cuando vas a un auditorio y termina un movimiento de una sinfonía y viene una persona, un grupo de personas y mandan a callar a las personas, y hoy me parece lo más, te emocionó la música y quisiste aplaudir. Digo, más bien, no sea, es decir, esa persona... se cree más que el que
que el que está allí no es más, es más, está siendo maleducado y hay que incluir. Yo en conciertos me he volteado y he indicado, miren, los movimientos significan esto, es mejor al final, si usted se emociona, aplauda. Así que si ahorita se emocionó y aplaudieron, está bien, y me ha aplaudido todo el teatro a mí. Entonces, yo imagino que estas personas que hicieron, más nunca lo van a hacer. Yo, perdón, ojo, los teatros son unas catedrales en el sentido de que es nuestra religión, hacemos el trabajo lo más profesional y preciso posible, ya hablando de niveles, pero de nuevo insisto que es una herramienta que si se usa bien puede ser muy versátil y puede salvar, incluso puede salvar gente, de eso estoy seguro. Buenísimo, sí, toda la razón, muy interesante lo que nos comentas. Mientras nos acerca la música, todo vale, ¿no? Bueno, ya estamos cerrando esto, lamentablemente se pasó rapidísimo, ¿no? Fue, como te decía, muy inspirador y muy interesante conocer tus criterios, tu carrera y todo esto, ¿no? Así que antes de despedirnos, quiero hacer unas invitaciones. No sé si tenemos en la pantalla, Andrés, por favor. Sí, el próximo sábado tenemos como invitado a Eduardo García Barrios, director de la orquesta y miembro del claustro docente de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, ¿no? Así que no, imperdible, digamos, el próximo sábado seguir acercando, creando lazos, conociéndonos, como ahora para mí ha sido un verdadero gusto conversar con César, conocernos y ver que hay muchas más cosas en común de lo que había imaginado. Así que no perdamos esta oportunidad. Pero también hay una invitación más para todos los jóvenes interesados, directores, que quieran tomar el curso internacional en línea, Dirección de Orquestas Infanto-Juveniles y Académicas, que está a cargo de los maestros Sebastiano de Filippi, de Argentina, Eddie Mora, de Costa Rica, y este servidor, Beymar Arancibia, desde acá de Bolivia, donde hablaremos específicamente de temas que van a ayudar, que van a dar muchas ideas, sugerencias, reforzar algunos criterios, herramientas sobre lo que es la dirección de orquestas infanto-juveniles y académicas. Así que con esas invitaciones vuelvo, César, a agradecerte a tu participación, tus criterios, tus comentarios, y bueno, estamos acá para seguir conversando en una próxima oportunidad. ¿Algo más que nos quieras decir, César? Seguro. Bueno, nuevamente gracias por la invitación. Les confieso que antes de mi participación no había visto ninguna de las actividades, pero les confieso también que luego de participar y ver el espíritu y la energía tan bonita y la información como ha fluido, a pesar de que en esta época tenemos que multiplicarnos quienes somos responsables de organismos artísticos para poder lograr cierto material artístico, pues nada, si tienen algún tipo de, no sé, alguna lista que ustedes envíen la información, incluyanme en todas, porque seguramente, si no en todas, voy a estar en muchas de oyentes, y tratando de nutrirme con lo que puedan transmitir. Y bueno, nada, felicitarlos por esta maravillosa iniciativa. En el día a día a veces pues es como que difícil implementar algo como esto, así que yo de verdad que sinceramente los quiero felicitar. Y bueno, y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Pues nada, estamos en contacto. Un gran abrazo latinoamericano. Gracias. Bueno, gracias. Adiós.